Hola a todos y bienvenidos a Pixel Fox. Hoy chicos tenemos un reto enorme, ¿ok? Porque en la partida pasada no me estaba dando cuenta, pero la comida empezó a recaer muchísimo, pero muchísimo. Entonces, si no quiero perder a mis 9 duplicantes en una muerte muy cruel y dolorosa, tengo que empezar a hacer varios cambios. Y por ejemplo, uno de los cambios que estoy notando que no me está funcionando es el oxígeno ahí, porque estamos en un aire en... Vaya, o sea, está en 50 grados centígrados. O sea, lo único que estoy haciendo es quemando mis plantas y necesito este alimento. Segundo, por desgracia, esta fuente de energía que sale de aquí no me va a funcionar a menos de que, pues bueno, consiga otra fuente alterna, porque la verdad es que estamos perdiendo muchísima energía ahí. Inclusive voy a poner una rueda por cualquier cosa. Ok. Fuera de eso, estamos en otra pequeña situación, la comida. Tenemos que avanzar con la comida lo antes posible, ¿ok? Todo esto, vamos chicos, vamos. Y obviamente, cazar todo lo que se mueva. Ese se mueve, eso no comemos. Tenemos que sacar comida por todas partes, chicos, pero por todas partes. ¡Boom! Cuanto antes mejor, chicos. Trabajen por su supervivencia. Inclusive me voy a arriesgar a mandar a cazar a todos estos drecos, porque tenemos drecos en otras partes. Entonces vamos a agarrar y cazar todos estos drecos. Total, viene un huevo en camino. De los pescados ni los voy a tocar, porque este sistema me está costando más trabajo de lo que consideraba. Ahora, me di cuenta de algo, y es que no estamos avanzando aquí, porque mientras no esté corriendo este sistema, no vamos a tener ningún tipo de producción. Tenemos que destruir este tubo porque también no está circulando. Obviamente está bloqueado porque no considera la máquina que hay salida. Así que tenemos que poner una nueva orientación. También estaría padrísimo poder hacer aislante esto, porque al fin y al cabo lo que va a venir de aquí es caliente y no queremos que caliente nuestra agua. Segundo punto, a ver, esto ya está funcionando. Sí, ya está funcionando. Entonces yo creo que podemos, ¿cómo se llama esto? Miren, qué bonito ver cómo la energía fluye. A ver, quiero ver esto. 20 grados, ¿por qué está a 20 grados? ¿A cuánto le pedí esto? ¿No debería ser al revés? Si no llega, no... Ah, ok. Desmantelar. Sí, otra contradicción. Hay que tener mucho cuidado con las contradicciones. Vamos a destruir muchísimo tubo de por acá. Por ejemplo, esto no nos sirve. Esto no nos sirve. Esto de aquí ya tampoco nos sirve. Bueno, hasta por aquí. Porque creo que voy a utilizarlo para orientar. Ok. Esta bomba de aquí no la vamos a seguir utilizando. Queremos utilizarlo para... sacar todo el agua, pero en otro momento. Ahorita queremos esta agua para que no nos genere oxígeno contaminado, ¿ok? Y aquí, en esta parte de aquí, yo creo que podemos romper, ¿ok? Para empezar, tenemos agua acá, ahorita la vamos a limpiar. Y permítanme, pero la comida es importantísima, ¿ok? ¿De dónde más podemos sacar comida? Aquí podemos sacar comida, mira. Vamos a abrir aquí, 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 aquí y aquí. Yo creo que mandamos a cazar todo esto. Sorry, yo sé que suena feo tener que matar animales, pero si no, nos vamos a morir. Necesitamos... Esto va a tardar en crecer y es más. Déjame ver la temperatura. Yo creo que voy a mandar a hacer más. Ok, toda la que se pueda. Es más, mira, ¿por qué no? Barra pastosa. Prepárame unas, ¿qué? 30. ¿Ok? Te necesitamos comida. Yo sé que esto va a ser muy desagradable. Sorry, mis chiquitines. Y yo creo que el mejor método para solucionar esto de la falta de energía es poniendo otra fuente. Y, ¿saben qué? Aprovechando todo este gas. Mira, cada espacio tiene como 3 kilos de gas. Entonces yo creo que podemos, no sé si pueda construir encima de esto. Sí se puede. Yo creo que podemos aprovechar y construir aquí.
Ah, no, oye, ¿y la comida qué? Aprovechen la comida, chicos. Vayan por comida. Coman. Ok. Aquí vamos a poner una ruedita para ir agilizando esto, ¿ok? Sí. Vamos a aprovechar eso ahí. Y aquí arriba lo que les decía, estaba pensando cambiar esto. Por aquí. Y que baje. Y aprovecharnos de esta agua salada que está un poquito estancada y la verdad le podemos sacar muchísimo provecho. Y poner otra fuente aquí para que esa sea la que se encarga de alimentar el motor, ¿ok? Esta de aquí podría estar muy bien alimentada. De hecho, aquí veo que ya esto no está avanzando, ¿eh? No está avanzando. Me voy a atrever a destruir esto, ¿ok? Por segunda ocasión, a ver si esta vez no la riego. Pero como este ya está funcionando, en teoría no debería pasar nada malo. Agua, sí, yo sé, 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 yo sé. Lo andamos a limpiar. Poquito de agua, no pasa nada. Uf, escasez de comida, pero oye, ya, ya empezamos a tener un poco. Uf. Uf. Chicos, casi me da un infarto, ¿eh? Nos confiamos mucho. Más bien me confío mucho. ¿Para qué los culpo, verdad? Si esto es problema mío. Uf. Espero que sea comida. Es comida. Solo que en otra forma. Hay que esperar a que crezca porque si no, no nos va a dar nada de carne. Oye, creí que el agua había dejado de moverse, pero no. Veo que todo fue una mentira. Ok. Obviamente tenemos que pasar por aquí arriba. A ver cómo lo hacemos. Así estaría bien. A ver, no quiero pasar por esta zona. O ya me vale. Ya me vale, ¿verdad? A ver, vamos a poner una puerta. Vamos a poner una pequeña puerta aquí. Y vamos a mandar a acabar esta sección. Sé que suena muy mala idea, pero oye, tengo esta máquina, ¿no? Y entonces lo que nos permite es deshacernos lo más rápido posible de ese asqueroso musgo. Vamos a poner una escalera un poco más alta aquí. Y de hecho, ¿sabes qué quiero? Aprovechar ese musgo que acabo de decir. Vamos a poner este piso acá. Con de la comida. Oh, vamos mal. A ver, TN no puede ser el único TN que va a trabajar en cocina. Ya es un hecho. Necesitamos a alguien más en cocina. Eli. ¿Y quién más? Yo creo que tú también puedes, Bord. Venga, cocinen porque necesitamos mucho alimento. Necesitamos así enormes cantidades. ¿Ya acabaron con estos? No, no han acabado con estos. Que ustedes pueden, vengan a acabar esto y consigan su alimento. Nice. Ahí tienes comida. Come, por favor. Aún tenemos 9 duplicantes, chicos. No pueden morir duplicantes. Si mueren duplicantes, esta partida se acaba. Así de sencillo, ¿ok? Hasta aquí llegó, nos despedimos. Bon voyage. Como le quieran llamarle ustedes, ¿ok? Y obviamente tenemos que mandar a acabar todo esto. Oh, esperemos que lo del oxígeno no se me vaya a complicar demasiado también. Mira, esta es temperatura. Es que la temperatura me mata, chicos. Me mata. Literalmente eso es lo que nos puede afectar la partida también. Ya como la base se va calentando. ¡Ey! Comida. ¿Lo vieron, chicos? ¿Qué hay comida? El que la base se vaya calentando es horrible. Vamos a ver si no hay otro por ahí. Ah, pareciera que no, no por ahorita. No sé si mandar a construir esto porque es perder tiempo, ya saben, tener que estar gastándolo en construcción. Pero supongo que si no hago esto, nos vamos a morir.
Gracias, gracias, gracias. ¿Cómo van nuestros cocineros? Van de mal en peor. Tenemos que desmantelar estos, ¿eh? Porque si no, no vamos a poder poner nuestra fuente de... ¿Cómo se llama? Ah. Bien, escuché que algo murió o algo envejeció. No sé, no importa, pero estamos avanzando. Bien, bien, bien. La verdad es que no nos surge otras cosas. Necesitamos comida. Comida, chicos. Eso es lo de hoy. Debería tener un cocinero en cada horario. Eso no lo había pensado, pero sí. Así debió haber sido desde un principio. Cocinero en cada área. Arenisca. Yo sé, yo sé, yo sé. Échenle ganas a esto, ¿ok? Sí me gustaría que esto lo tuvieran primero. Ya lo pueden hacer. Lo demás es lo de menos. Lo demás es lo de menos. Me encantan mi hablar acá. No, no, esto. Si lo terminas, yo ya puedo cerrar, mandar a cerrar aquí con un buen bloque. Listo, ya no me importa nada. Ok, cerramos allá y todos contentos. Gracias. Ah, no pueden llegar. Yo sé que no pueden llegar, no te preocupes. Aquí voy a poner esto y ya debería ser más que suficiente. Vamos, chiquitines, vamos, chiquitines. Que nadie los está cazando, hay comida ahí. 1600 de calorías no es nada. Esto se va en una comida de uno de ustedes. En especial los que tienen boca ancha. ¿Vienes a matarlos? ¡No! ¿Cómo te atreves? Exacto, ¿cómo te atreves? Hay necesidades más grandes. Es más, esto lo voy a deshabilitar. Y necesito que se los coman. No que los cuides, no que les des amor. Comértelos. Nadie. Chicos, la comida. Ok. Ya ni tan mal, ya ni tan mal, ¿eh? Excelente. Ahora lo que tenemos que hacer es romper un tubo aquí. Bueno, no. Todavía no. Lo que tenemos es cam que cambiar este cable. Ahí, sí, sí me alcanza. Uf, este pip serás comida, ¿eh? Ni lo pienses que vas a sobrevivir mucho aquí. Sí, mandar a seguir construyendo. A ver, por aquí podría haber algo que podamos comer. Algo que podamos cazar. No, ¿verdad? Estos no dan comida. Estos sí dan comida. Pero ya sería matar demasiados. Ni siquiera han matado a los que me importan. ¿Sabes qué? Vamos a darle a alguien combate máximo prioridad. ¿Qué te parece, Steve? Steve está fuertísimo. Steve, acábalos, por favor. Acaba con todos y danos de comer, por favor. Alimenta esta tribu. Cuando salga combate, quiere decir que ya fue y que nos está salvando la vida. No voy a mandar a Christian a combatir con esos pequeñines. Christian se ha dedicado, Zetix crea, se ha dedicado a ayudarles a sobrevivir. Sería muy cruel mandarlo él a matarlos. Pero oigan, lo hacemos por la base. Bien, combate. ¿Contra quién? Yo sé. Uf. Aquí, más combate, ¿verdad? Más comida. ¡Oh! ¡Qué bueno! 8. Llegas a 10 y estamos salvados. Tantito, ¿eh? Tampoco es que sea mucho. ¡Ey! ¡Sushi! ¡Nice! Ya llegamos a 10. Oh, la respiración. Respira, Santini, respira. Estamos salvados, chicos. Estamos salvados. Y esto aquí no funciona. Ya vieron que de todas maneras nos consume. ¿Sabes qué podemos poner aquí? Y no se me había ocurrido. Vamos a quitar esta planta.
Podemos poner aislante y poner estas plantas que, bueno, ya saben, la que enfría el lugar. Más comida. Ok, jóvenes, ya estamos más relajados. Y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a mandar a desmantelar todos estos cables. Sí, sé que suena extraño, pero tenemos que ir a mandar a destruirlos. Porque vamos a poner otro de estos aquí, a un lado. Y lo que vamos a hacer es conectar este con este. ¡Listo! ¡Tatán! Como si nada. Ahora, la tubería. Necesitamos, dijimos que 5, ¿verdad? Aquí sería 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. Entonces podría subir desde aquí. Uno para adentro y hacia arriba. Y que tenga la misma orientación, ¿no? Básicamente es eso. Va a ser un copia y pega. Tendremos que hacer algún tipo de acceso por esta área. Tal vez continuar la escalera por aquí. Eso no es mala idea, ¿eh? Podemos cerrar esto con este material. La rueda realmente no va a pertenecer a esa zona. Podemos mover la batería. De hecho, vamos a mover primero esta máquina a un lado. Y bueno, la tubería que está aquí, pues por desgracia no la necesitamos. Pero vamos a mandar primero a construir lo que sí necesitamos acá. Por ejemplo, este suelo. Lo vamos a hacer con arenisca para que lo construyan más rápido. Hasta aquí. Vamos a desmantelar esto. 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 ¿Por qué no? Pues también eso. Vamos a poner una escalera hasta este lado. ¿Ok? ¿Ok? Para que puedan pasar tranquilos. ¿Ok? Ni tan mal. Espero que eso que haya llegado haya sido comida. Nos hace falta comida. Comida. Yes. 12 calorías. Ok, hemos salvado a la colonia. Hemos salvado a la colonia. Nos dimos cuenta justo a tiempo. Yo creo que podemos mandar a destruir esto, ¿eh? Y así pasar a acceder todo eso que está ahí. Ah, salud. Aquí dijimos que íbamos a plantar esto. Se mantenga fresca esta zona. Es que las luces calientan, quieras o no, producen su calor y llega a ser muy molesto eso. Ok, aquí dijimos que esto lo tenemos que conectar de alguna manera. Podemos usar el cable grueso, no pasa nada. Y por supuesto necesitamos sacar el gas de alguna zona. Ah, sí, verdad, ya no me importa ese espacio. Al revés, tiene que llegar. Y, híjole, ¿dónde lo ponemos? Yo supongo que podemos hacer esto así. Subir. Pasarlo por acá. Y ya desde aquí tenemos gas, ¿verdad? Sí, ya desde aquí podríamos poner una bomba de gas. Nada mal. Ahora dice entrada y salida. ¿Salida de qué? Dióxido de carbono, ¿verdad? Oh, mira, equivocado estaba. Esa es la de entrada y esta es la de salida. ¿Tenemos alguna salida de dióxido de carbono por aquí cerca? No, ninguna. Supongo que lo voy a conectar a esto. Y listo. Esta de oxígeno, se me hace muy mal esta de oxígeno, No, ni siquiera eso, la voy a poner por aquí. No, voy a destruir los peces. Bien, aquí la voy a poner, ¿ok? ¿Qué más con este? Que obligue la presión a salir. Destruimos esto. Ey, ¿por qué aquí no?
Perfecto. Listo, ya vamos ordenando esto un poco más, un poco más. Ah, interesante. Entonces tengo que mandar a destruir este y mandar a construir esto así. Excelente, y así no se va a dividir en dos. Bien, por favor, chicos, hoy los quiero ver trabajando. 35.000. Mi alma descansa. ¿Qué les falta? Iluminación. Oh, la energía. Oh, está bien. Es un problema a la vez. ¿Qué les puedo decir? Ahora sí, tenemos que poner suelo de este. Está muy bien ahí. Aquí podemos mandar a picar. No está nada mal allá. Por desgracia tenemos que mandar no, aquí cometí un error. Tal vez debería destruir este primero para asegurarnos que no caiga nada por esta zona. La rueda la vamos a desmantelar y la vamos a poner un poco más a la derecha. Más a la izquierda, más a la izquierda. Aquí. Nice, ahí está, listo. Y esta, vamos a construir la escalera aquí abajo. Nice. Conectamos y ponemos escalera. Ahí está, chicos, ahí está, poco a poquito. Ya que tenemos techo por ese lado, yo creo que podemos construir aquí y aquí. Ok, ¿cuánto tenemos de tiempo de reserva aquí? Muy poco, la verdad es que yo creo que conviene más empezar a construir. ¡21 grados centígrados! Oye, sistema de enfriamiento está muy bien aquí, ¿eh? Felicitaciones, Santini, felicitaciones. Ok. Digo, por cierto, para quien no lo saben, mi apellido es Santini, entonces este Fox, pero pues cuando digo Santini, me refiero a mí mismo, obviamente. Oh, cierto. Bien construido ahí. Vamos a construir esta base. Y pues supongo que vamos a tener que aplicar la vieja confiable de la siempre confiable de, ¿cómo se llama? Sacar el aire de esta zona primero. Eso no lo había pensado. El ducto de ventilación, ¿por dónde va a pasar? Porque tenemos todo esto relleno de tubos. Y honestamente, este está muy full. ¿Ok? Chales. Tal vez este ya puede ser el indispensable para los trajes. O sea, obviamente el mismo puede, pues se puede ocupar para el mismo, ¿ok? Este de aquí, pum, 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 viene y se agarra del mismo. No pasa nada, ¿ok? Al fin y al cabo lo que necesitamos es que eso se mantenga trabajando todo el día. A todas horas, todo el tiempo. El problema es el del oxígeno. Ya vimos que el del oxígeno inclusive se puede llegar a parar. Pero como que conectar todo en el mismo podría ser mucho. Sí, ¿verdad? Sería demasiado oxígeno. Digo, pero estaba funcionando antes. El problema es que el oxígeno se atasca y me puede ocasionar problemas. No, vamos a tener que buscar otra dirección, otro uso al oxígeno. ¿Qué otro uso le podemos dar? El de los trajes está full. A ver. Si vemos esto aquí, nos damos cuenta que la verdad es que no es que esté en la... Oye, ¿por qué no está funcionando esto? Hay algo que no está funcionando aquí. ¿Qué es? No lo sé.
Supongo que si destruyo esto, ¿se arregla? Chequemos. Este es de entrada, ¿por qué no sale? ¡Ah! Picarín, es por eso. Ah, ok, tenemos oxígeno por todos lados. Este juego ya no se puede llamar oxígeno no incluido, si ya no tiene sentido. Ah, habilitarlo para que entre por ambos lados. Entonces también podríamos romper aquí arriba, ¿eh? Podría ser, ¿eh? Podría ser. La verdad es que no es muy mal, no es mala opción, no es para nada mala opción. Bueno, el que nos importa. Este de aquí. Oro, gracias, sí, excelente. Comida, ok, estamos... ¡Ey, Pip! Comida. Ok, chicos, vamos a dejar el capítulo hasta el día de hoy. Creo que lo importante de hoy fue rescatar de hambre esta pequeña base. Yo creo que tenemos que buscar otras fuentes de energía alternativas. Y por supuesto, esta de aquí podría ser una muy buena opción. De hecho, ya la podríamos ir trabajando. Miren, solo tenemos que conectar un cable. ¡Pum! Ok, y bueno... yo creo que sí se va a llamar este capítulo, Salvando la Colonia del Hambre. Bueno chicos, espero que lo hayan disfrutado. Nos vemos en un próximo episodio. Y recuerden, se pueden suscribir y dejar un like en el video. Bye bye.